Señorías, ruego ocupen sus escaños para reanudar la sesión plenaria. Se reanuda, por tanto, señorías, la sesión del Pleno. La segunda de las propuestas de pronunciamiento del punto quinto del orden del día es la número 37, instando al Gobierno de España a rechazar el pacto fiscal catalán, a incidir en la defensa de la Constitución española y a mantener la unidad de España. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, a la que se ha presentado una enmienda de sustitución por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el señor Cantero Calvo, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, presenta el grupo parlamentario que tengo el honor de representar una propuesta de pronunciamiento para instar al Gobierno de España, en primer lugar, a rechazar el pacto fiscal catalán, a incidir en la defensa de la Constitución española y a mantener la unidad de nuestro país. Miren ustedes, en este orden de cosas, voy a intentar exponer las preocupaciones que desde este grupo parlamentario venimos sintiendo como extremeños y como españoles por los últimos acontecimientos surgidos en nuestra hermana comunidad autónoma de Cataluña. Como es conocido por todos, en las últimas semanas hemos asistido a una ofensiva nacionalista e independentista por parte del Gobierno de Cataluña y, más concretamente, por su presidente Artur Mas, que lo ha abanderado. Somos, señorías, conscientes de que esta ofensiva no es más que poner un tupido velo sobre los fracasos de su propio Gobierno al frente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pero también, señorías, es necesario tomar en consideración que este tipo de añorados propósitos por parte de algunos dirigentes catalanes, que un día dicen ser independentistas y otro día dicen que no, generan grave problema a toda España. Esto supone que asistamos a hechos verdaderamente graves, no solo, como digo, a Cataluña, sino a España en su conjunto. Y digo que son lo suficientemente importantes y graves, porque suponen un enfrentamiento directo con la nación española, con la Constitución, con las leyes, con el Estado de Derecho y con la sociedad en su conjunto, poniendo, por lo tanto, en peligro la cohesión del país. Señorías, en este embiste del señor Mas a España, ante la propuesta de generar un pacto entre Cataluña y el Estado español, el Gobierno central, supondría un grave perjuicio para las demás comunidades autónomas y, evidentemente, para Extremadura. Establecer nuevos cupos para las comunidades autónomas sería tirar por tierra lo que hace escasamente una semana han llegado a un acuerdo y por consenso en la conferencia de presidentes. Afortunadamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha determinado la inconveniencia y la incompatibilidad con la propia Constitución española, dejándose así abierta la posible reforma del sistema de financiación para que se ajuste al marco legal actual en el que todos nos encontramos. Señorías, aún así el señor Mas tampoco le ha resultado suficiente. Y ante este ofrecimiento ha diseñado una hoja de ruta cuyo final, lamentablemente, acaba en la independencia de Cataluña. Ante tales acontecimientos, este grupo parlamentario y su presidente entiende que Extremadura y España tiene mucho que decir ante todo esto, porque, como les decía antes, nos estamos jugando mucho en cuanto a la defensa de la Constitución, de sus leyes y, en definitiva, la integridad de nuestro país. Pero es que además, señorías, también nos estamos jugando mucho con respecto al dinero de todos los extremeños. Por eso, en relación al pacto fiscal que se pretende, la propia Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas establece que las comunidades autónomas obtienen recursos a través de lo que son los impuestos directos del Estado,
a través de lo que son los impuestos cedidos y a través de los rendimientos de los impuestos también que se aportan directamente desde el Gobierno central, así como en participaciones en las tasas y en el patrimonio generado por las propias comunidades autónomas. Estos recursos, como digo, señorías, tienen como destino las arcas del Estado y al aplicar precisamente el principio de caja única, para que en función de diversos factores, bueno, pues se pretenda y se haga por parte del Gobierno central y se pueda converger en lo que se determina el marco de igualdad económica ante una equidad que se pretende ante todas las comunidades comunidades autónomas. Y es que, señores diputados, ya en el caso de y en el año 2006, con el llamado Estatut de Cataluña, ya pudimos ver que precisamente se actualizaron esos factores de corrección precisamente con la Comunidad Autónoma de Cataluña, quien ante esa reforma, ante esa actualización, llevaron más financiación en ese reparto que en ninguna otra comunidad. Cataluña, señorías, paga impuestos, por supuesto, igual que el resto de ciudadanos, igual que el resto de las comunidades autónomas de España. Pero fíjense, curiosamente, la que más paga es la que menos recibe. Madrid tenemos como ejemplo algo importante y nunca se ha quejado, nunca ha pedido que se le conceda mayor financiación o una mayor aportación. No, todo lo contrario, Madrid a lo único que se ha acogido ha sido, como el resto de todas las comunidades autónomas, a exigir una modificación en ese sistema de financiación autonómica. Pero es obvio, todas lo estamos pidiendo porque todas comprendemos que debe ser mejorable, precisamente en aras a esa solidaridad territorial. Y porque precisamente lo contrario sería ir en contra de esa solidaridad e ir en contra de la equidad económica que todos pretendemos. Y lógicamente eso supondría que a Extremadura llegarían y llegasen menos recursos. Como extremeños nosotros lógicamente también exigimos el cupo extremeño, pero nosotros no somos como los catalanes, nosotros tenemos un sentido de Estado. Eso sí, no buscamos ser más que nadie, pero tampoco ser menos. Y por eso yo creo que el cupo extremeño puede ser a nivel histórico el más y el mejor reivindicativo. Tenemos un déficit en la infraestructura y somos región objetivo 1 para la Unión Europea. Yo creo que sí, que podemos exigir perfectamente el cupo. Y creemos precisamente que en ese papel equilibrador del Estado español debe actuar ante los desequilibrios, pero tampoco queremos que por eso y para beneficiar a Extremadura se perjudique a ninguna otra región. Queremos, eso sí, converger y crear y crecer para igualarnos al resto, pero no con ello perjudicar al resto y hacerles más pobres. Miren ustedes, este pacto fiscal, no nos cabe ninguna duda, es una burda escena de los dirigentes, de algunos dirigentes catalanes trasnochados, que lo que verdaderamente pretenden es representar una obra de teatro con el telón de fondo de unas elecciones con proclamas burdas de soberanía, con historias y con pantomimas inventadas. En definitiva, señorías, lo que pretenden es tapar sus miserias y su ineptitud política. Y lo único que les interesa a estos señores desleales con el resto de España y, por lo tanto, con Extremadura, es ganar unas elecciones anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses de nuestro país, de su país, del país de todos, de España. Por eso nos parece importante el que lo tengamos claro. Y a mí me llama la atención cuando dice que históricamente ellos pueden obtener o pueden reclamar con más derecho ese cupo. Miren ustedes, históricamente, antes se los decía, no es cuestión de historia, es cuestión de realidad jurídica. Y yo ahora mismo puedo ver a la señora Gil, a la señora Cortés, a la señora Rosa. Por historia, estamos hablando simplemente que aquí en España, digo, le cito a ustedes, conquistador de su localidad, todavía en Panamá se sigue teniendo la moneda
con el nombre de Vasco Núñez de Balboa. Se sigue utilizando el Balboa. ¿Historia de qué estamos hablando? ¿De Emérita Augusta, que fue rey, que fue capital de Hispania y del norte de África en el siglo III? ¿De qué estamos hablando? ¿De historia? Por historia, Extremadura, desde luego, se lo merece y mucho más. Comencé mi intervención, señoría, diciendo y exponiendo las preocupaciones que tenemos con nuestra hermana Comunidad Autónoma de Cataluña. Miren ustedes, digo hermana porque es que son 250.000 los extremeños que tuvieron que emigrar y que viven en Cataluña, porque alguien se empeñó que en quitarle a Extremadura el papel que la historia siempre habrá de reconocerles. El resultado, señoría, fue que durante 1960-1975 el 40% de la población extremeña tuvo que emigrar lejos de Extremadura. Vaya terminando, señoría. Y eso, desde luego, no se puede olvidar. Por eso nos parece importante que ahora mismo Cataluña debe reconocer que fueron muchos los miles de extremeños los que ayudaron a levantar y a sentir lo que ahora mismo supone para el resto de España. Por ellos, por nosotros y por las próximas generaciones, señorías, debemos unirnos para que estas diferencias entre comunidades no se acrecienten, sino que disminuyan. Ya, señoría, termino porque entiendo que el futuro de Extremadura depende de nosotros y esta, señorías, es una magnífica oportunidad para hacerlo juntos. Muchas gracias. Gracias, señoría. He presentado una enmienda transaccional por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida a esta propuesta, que conocen los grupos parlamentarios, también la conocen los miembros de la mesa. Era para que sus señorías la tuvieran en cuenta ahora en las distintas intervenciones. Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, su portavoz, el señor García Gómez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido, señor Cantero. Cuando leí la propuesta de pronunciamiento, tengo que decirle que se me erizaron los vellos. Pero le felicito por la intervención que ha tenido aquí hoy. Sinceramente, aunque usted no se lo crea, le felicito personal y sinceramente y políticamente. Miren ustedes, y usted sabe por qué se me erizaron los pelos, los vellos. Una de las cuestiones que más literatura política ha producido en los dos últimos siglos ha sido el encaje territorial de España. Y nosotros aquí no lo vamos a resolver en 45 minutos. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero si contribuimos a poner racionalidad, a poner sentido político y a eliminar la emocionalidad de cuestiones tan importantes como la identidad, la cohesión social y la visión de España, los españoles y los extremeños no lo agradecerán. Decía Eugenio de Nora, poeta: España, 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 2000 años de historia no acabaron de hacerte. Y evidentemente, si en 2000 años de historia no hemos acabado de hacer España, será porque es un problema complejo y requiere de mucha inteligencia política. O cuando Ortega y Gasset decía con melancolía en su España invertebrada, refiriéndose a la nación, desarticulación del proyecto subjetivo de vida en común. Y yo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, hoy aquí quiero hacer un esfuerzo por ese sentido común que debe existir en nuestra concepción de España. Miren ustedes, nosotros somos un grupo parlamentario, está compuesto por dos partidos políticos, que nos sentimos cómodos en el título 8 de la Constitución, pero nos sentimos cómodos en el 78, en el 80, en los 90 y en la actualidad. En el 78 no todo el mundo se sintió igual de cómodo con el título 8 de la Constitución, pero a nosotros nos tocó ponerlo en marcha y nosotros defendemos hoy y defendimos entonces el Estado de las Autonomías. Somos un partido político que luchó tanto por la Constitución española que las renuncias que hicimos en aquel momento forman parte de la parte más honorable del,
del homenaje que muchos compañeros y muchos españoles que perdieron la vida merecían por la libertad. Y, por tanto, nuestras renuncias de entonces fueron la semilla de la libertad de la que hoy disfrutamos. Por tanto, nunca nos encontrarán en el bando que no vaya a defender la Constitución española. Y entenderán todos sus señorías que quienes tanto tuvieron que hacer estemos tan legitimados como el que más para la defensa de la Constitución. Y somos un grupo parlamentario que pelea por la igualdad de los ciudadanos y por la cohesión territorial como complemento necesario a esa igualdad real entre ciudadanos. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad, señorías. Una enmienda, perdón, de sustitución a la enmienda, a la propuesta de pronunciamiento que hace el Partido Popular. Una enmienda que no quiere ser ni frentista ni que sea interpretada como una posición que debilita la posición de nuestro país en un momento dificilísimo de nuestra historia frente al mundo y frente a la Unión Europea. Por eso hemos hecho una enmienda en la que pedimos, en primer lugar, cauces de diálogo y negociación necesarios para defender los intereses generales de España, defendiéndolos siempre desde los principios constitucionales. Y en este caso quiero traer a colación lo que hicimos con el Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe era exactamente igual como otras iniciativas soberanistas. Y el señor Zapatero y su gobierno y el Congreso de los Diputados, con la palabra, con el diálogo y con la negociación necesarios, sin armar alaraca y sin hacer frentismo, fueron capaces de combatirlo democráticamente y sin necesidad de aumentar el bando de los nacionalistas. La segunda de nuestras propuestas es rechazar todas aquellas propuestas que, como el pacto fiscal, ponen en riesgo la solidaridad y la cohesión territorial de España. Nosotros tenemos una concepción de España y de la Unión Europea que no puede pasar por aceptar iniciativas que generen discriminación entre los ciudadanos, ni iniciativas que generen discriminación entre los territorios. Y, en tercer lugar, rechazamos todas aquellas iniciativas soberanistas que, lejos de pretender poner en valor esos sentimientos identitarios, lo único que buscan es que el principal problema de España y de las comunidades autónomas, que es el paro, pase desapercibido para los ciudadanos mientras nos distraemos en debates territoriales estériles que no tienen nada, voy terminando, señor presidente, que no tienen nada que ver con los problemas de los ciudadanos. Los españoles hoy, los extremeños hoy, necesitan que resolvamos el principal problema del paro. La identidad, las emociones y los sentimientos solo pertenecen al lado o al ámbito en el que cada uno se quiera sentir español. Pero nosotros somos de la España plural y pensamos que los españoles tienen que sentirse cómodos como les dé la gana. Tienen libertad para sentirse españoles como les dé la gana. Pero lo que los ciudadanos esperan de los políticos, de nosotros, es que resolvamos el problema del paro de los españoles. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, señor Cantero, ¿acepta o no la enmienda de sustitución? No aceptada la enmienda de sustitución. La que sí que viva es la transaccional planteada por su señoría, que la conocen el resto de los portavoces parlamentarios y también los miembros de la mesa y los letrados que asisten a esta sesión plenaria. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Cámara, al Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes le corresponderían ahora dos turnos seguidos de 5 minutos. ¿Los agrupa, señoría? Agrupa los turnos. Tiene la palabra el señor Escobar, portavoz del Grupo Parlamentario, por tiempo de 10 minutos. Señoras y señores diputados, señor presidente, con su permiso. Hoy parece que iba el debate
recorriendo los ámbitos históricos, los ámbitos constitucionales, la memoria de todos. Cada uno habla de la parte de la historia que más le gusta. Hemos hecho muchas alusiones al pasado, a la historia, al pequeño bagaje cultural de cada uno de nosotros. Mire usted, nosotros creemos que la novedad más grande de la Constitución que está en vigor es el título octavo. Respecto de las otras constituciones, que por desgracia para nosotros no hubo muchas y de vida bastante corta, aunque el cuerpo central de derechos y deberes de todas las constituciones del mundo es bastante común, de luego, la novedad que aporta la Constitución del 78 es el título octavo, el Estado autonómico, que intenta armonizar una cosa que es muy diversa y cada vez tiene espacios comunes. Y el Estado autonómico ahora está levantando muchas más recelo que lo levantó en su momento. Desde mi punto de vista, que esto es a título puramente ilustrativo, me parece que hubo un error de planteamiento al permitir dos vías distintas y dos ritmos distintos para llegar a los ámbitos de competencia que establece la Constitución, el artículo 151 y el artículo 143, que ustedes seguramente lo saben también o mejor que yo. Eso hizo que sin querer, hubiera como dos tipos de autonomía, las que tenían, digamos, razón histórica de ser y otras que se apuntaban al café para todos porque, claro, aquí nadie quiere ser menos que nadie y más que nadie. Entonces, el Estado autonómico abrió una puerta muy interesante y en esta forma del Estado de monarquía parlamentaria que tenemos, creo que tenemos una cosa que es exclusiva de España, la monarquía federal. Incluso recuerdo una expresión afortunada de un destacado líder socialista que ya todavía se mueve por los pasillos del Congreso impartiendo su magisterio, que dijo que ellos eran monarquicanos. ¿Se acuerdan ustedes? Saben de quién estoy hablando, ¿no? Bien, con todos los recelos que levantó el Estado autonómico, lo cierto es que ha funcionado durante un tiempo, sobre todo hasta que se han desarrollado las primeras instituciones que permiten el autogobierno, es demasiado decirlo, que permiten la autonomía. Pero a lo largo de la historia también, nosotros lo hemos denunciado muchas veces, desde el Partido Comunista anteriormente, que es la formación política que precedía a Izquierda Unida, el Estado autonómico ha tenido un desarrollo muy irregular. No sirvió para vertebrar esa España invertebrada que nos contaba el señor Ortega. No sirvió para vertebrar las diferencias y sirvió para utilizarlo como moneda de cambio para momentos muy puntuales, de salvar gobierno, garantizar mayoría, conseguir determinadas prestaciones, determinadas transferencias. Y ese pequeño defecto se ha ido aumentando de tal forma que hemos llegado a una situación actual del Estado autonómico en el que, no sé si después de los políticos, es una de las cosas que menos entusiasmo levanta entre todos los españolitos de a pie y no a pie. He leído atentamente la propuesta de pronunciamiento que nos ofrecía el Partido Popular, una larga motivación, tres enunciados muy breves, y bueno, en principio, rechazar el pacto fiscal catalán, consecuencia del deseo de tener el mismo tratamiento tributario que tienen otras comunidades que tienen foros y que tienen sus conciertos. Y, hombre, nosotros no somos menos históricos, nuestra comunidad no tiene menos raíces históricas que otras, queremos tener también esos conciertos, ese tipo de enlace económico con el Estado. No sé, no puedo prejuzgar las intenciones de los soberanistas si realmente quieren desviar la atención de otros problemas o no. Pero, de luego, el señor Mas ha sido muy hábil, ha conseguido echar la culpa de todo lo que ocurre a Cataluña al resto de España. Incluso algunas comunidades como Extremadura somos tratados históricamente como pequeños parásitos. Ya saben ustedes, algún político destacado decía que los extremeños están cobrando el paro y jugando a las cartas tomando bebiendo en el bar, ¿no? Insultos de ese tipo los hemos recibido más de una vez. Por lo tanto, el argumento de los nacionalistas es muy rentable. La culpa la tiene Madrid, ahora el señor Rajoy, antes el señor Zapatero o antes no sé quién, ¿no? Y cuando iba leyendo la propuesta que nos hacía el Partido Popular, veo rechazar el pacto fiscal catalán. Hombre, quizá había que matizar. Nosotros hubiéramos puesto revisar el sistema autonómico para garantizar una España, que no haya una España de dos velocidades y favorecer la armonía, la cohesión, etcétera, etcétera. No. Rechazar el pacto fiscal catalán. Vale. Aceptada. Nosotros rechazamos el pacto fiscal catalán. Incidir en la defensa de la Constitución española. Aquí no sé por qué me parece que tengo que hacer una lectura un poco subterránea de lo que dice este enunciado y de lo que quiere decir. Pido disculpas si estoy prejuzgando, pero cuando alguien habla de defender la Constitución española, yo creo que está hablando de determinados aspectos muy, muy concretos de la Constitución española, porque en la Constitución española se consagra el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a tal, y como diría un paisano, nos estamos cargando la Constitución todos los días, y esa parte de la Constitución es la que más me interesa a mí.
Yo intuyo que cuando ustedes ponen aquí de una forma muy breve, en 7 u 8 palabras, incidir en la defensa de la Constitución española, vale, pues muy bien, pero se me queda un poco vacío de contenido y me hubiera gustado que profundizásemos más. Y luego ya cuando leo el tercer enunciado, mantenernos desde España, entonces ya no puedo evitar un respingo que me lanza hacia atrás. La unidad de España, no sé si una grande y libre, no sé, pero eso, en nombre de la unidad de España se han cometido verdaderos crímenes y verdaderas aberraciones. Y cuando he llegado a este tercer enunciado, digo, aquí ya no leo entre líneas, aquí leo lo que pone, y aquí me despierta todos los fantasmas históricos y todos los fantasmas ideológicos que tengo. Por lo tanto, digo, esto, bueno, como en los lotes, antiguamente cuando comprábamos mantas en el pueblo, siempre había cosas que te gustaban, que te gustaban menos. Desde luego, yo no me opongo a que rechacemos el pacto fiscal catalán, pero este enunciado breve, conciso, contundente, de mantener la unidad de España, bueno, España es lo que los españoles querrán que sea. Y si alguna vez España se parece menos a lo que es ahora, y lo han querido los españoles, pues bueno, la España que quieran darse los españoles es la que yo respetaré. No digo que sea la que me gustaría, pero la que yo respetaré. Y no voy a intentar mantener una unidad a fuerza de lo que no serían, desde luego, mecanismos que yo pudiera aceptar. Me paso a la enmienda del Partido Socialista, que está, bueno, bastante. No ha buscado unos enunciados tan breves, tan escuetos. Y bueno, pues establecer los cauces de diálogo y negociación necesarios para buscar los puntos de coincidencia en los intereses comunes de España, desde la firme defensa de los principios constitucionales. Vale, nada que alegar. También siempre se presta alguna matización, algún análisis entre líneas, pero efectivamente estamos por el diálogo para resolver los problemas, para llegar a acuerdos, para buscar puntos de coincidencia en los intereses comunes de España. Se supone que una vez que buscamos esos puntos, después los defenderemos en común también, desde la firme defensa de los principios constitucionales. Segundo, rechazar propuestas como las del denominado pacto fiscal que ponen en riesgo la solidaridad y cohesión territorial de España. Bueno, vamos bien. Históricamente, bueno, supuestamente, teóricamente, ideológicamente, tiene que haber cierta proximidad o más proximidad con ustedes que con ustedes a la hora de establecer enunciados. Naturalmente que el pacto fiscal y cualquier otra forma, la LOFCA, por ejemplo, a nosotros nos parece que ha abierto una brecha, nos parece que el actual sistema de financiación, ustedes lo pactaron, digamos, de una manera oportunista, que no nos ayuda y nos pone a Extremadura en una situación muy difícil. Aquello que empezó cediéndose el 15% en tiempos de don Felipe González, que algún presidente extremeño fue a Madrid diciendo que aquello de ninguna manera y volvió diciendo que lo acataba por disciplina de partido. ¿Se acuerdan ustedes también? ¿Se acuerdan? Esto de ser un poco mayor tiene ciertos inconvenientes. Pero en cualquier caso, creo que esto es lo que también de alguna manera lo que queremos. No queremos que haya España de dos velocidades, ni españoles de diferentes categorías. Así que rechazamos cualquier propuesta, en este caso estamos hablando del pacto fiscal catalán, que en otro rechazamos. Y luego llegamos al punto tercero. Rechazar aquellas iniciativas soberanistas que pretendan ocultar que el principal problema de España y de todas las comunidades autónomas es la cohesión tal, tal, tal. ¿Y cómo sabemos lo que pretende la iniciativa soberanista? ¿Cómo prejuzgo yo que están pretendiendo distraerme para que yo no me ocupe de esto, me ocupe del otro? Eso se llama intentar adivinar las intenciones. Entonces aquí ya me pierdo un poco. Luego veo la enmienda transaccional que se propone y tampoco me acaba de animar a que, a pesar de mi rechazo al pacto fiscal catalán, me pueda animar ni a apoyar la propuesta del PP y la transaccional. Pues al final ha sido mucho mejor el debate que han mantenido ustedes. Esto es inaudito. O sea, no he escuchado anteriormente. Hoy he atendido lo que era parte inaudita, lo que da la vida. El señor Valentín García felicitando al portavoz del Grupo Popular. Algo ha cambiado. No sé si es porque meteorológicamente estamos en otra estación o algo ha cambiado. Y todo parecía anticipar pues un principio de acuerdo, un acercamiento en lo que pueden ser los intereses comunes de España, de todas las comunidades, respeto a la pluralidad y a que los españoles quieran ser lo que quieran ser, y al final, después del rechazo de las enmiendas, de las transaccionales, digo, pues estamos donde estábamos. O sea, no hemos movido ficha. Entonces, terminando, señoría. Sí, 30 segundos. Entonces, cuentan ustedes con el rechazo de Izquierda Unida al pacto fiscal catalán. Si hubieran quedado la transaccional en el primer punto, creo que hubiéramos conseguido consenso total. La Asamblea de Extremadura insta al Gobierno de España a rechazar el pacto fiscal catalán, así como cualquier otra propuesta que ponga en riesgo la solidaridad y la cohesión territorial de España. Hasta ahí, todo lo que ustedes quieran.
A partir de ahí, recelos, temores y rechazo frontal de algunos denunciados que se han hecho. Nada más y muchas gracias. Naturalmente nos vamos a abstener. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor García Gómez, por tiempo de 5 minutos. Bueno, gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, señoras y señores diputados. Señor Cantero, el Grupo Parlamentario Socialista acepta la enmienda transaccional. Nos alegramos que en un asunto tan importante como este seamos capaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que la ocasión lo merece. Históricamente, esta Asamblea, este Parlamento, ha dado muestras de que cada uno puede pensar lo que quiera, tener los matices que quiera, pero en la defensa de una construcción solidaria de España, los grupos parlamentarios que han formado parte de esta Asamblea siempre han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y si dejamos de lado, como en esta ocasión, los intereses partidistas o los intereses electorales, ahora que estamos en campaña electoral en algunas comunidades de España, pero fundamentalmente en Cataluña, yo creo que es fácil ponerse de acuerdo. Miren, yo creo que España es un país plural y todo aquel que no defienda que España es un país plural sencillamente no estará viendo la realidad de este país. Extremadura es diferente a Castilla y León. Extremadura es diferente a Aragón. Y no pasa nada por reconocernos la diversidad y la pluralidad de España. Es más, la Constitución española ha sido la clave de bóveda por la cual hemos tenido el mayor periodo de tiempo político en el que menos problemas territoriales ha habido. Alguna virtud tendrá al reconocer las diversidades y al reconocer la pluralidad. Por tanto, nosotros, señor Escobar, en la España plural, no solo es que nos reconozcamos, sino que además la defendemos. Por eso, no caben iniciativas insolidarias que generen diferencias entre los ciudadanos. No pueden caber, decía el señor Escobar, que ni el pacto fiscal catalán ni otros, por supuesto. Solo los que aceptamos en la Constitución, que los hay, y no vamos a engañarnos. Pero bueno, vienen de la historia. A nosotros ahora no nos vamos aquí a poner a revisar ni el 1714 ni otros 1700, ¿verdad, señor Escobar? Lo aceptamos en el 78. Pero hoy en día la sociedad española no aceptaría ningún otro modelo, ni pacto, ni fiscal, ni político, que generara desigualdades entre los ciudadanos. Por eso, nosotros creemos que las iniciativas soberanistas que se han puesto sobre la mesa, lo que vienen a demostrar es que son señuelos que se le ponen a la sociedad para que quienes tienen la responsabilidad de gobernar no le digan a los ciudadanos que tienen graves problemas y no son capaces de resolverlos. Miren ustedes, España tiene un problema serio con 5.600.000 parados y Extremadura con 165.000 y Cataluña con 821.000. Y ese es el sitio donde nos tienen que encontrar a todos, en encontrarle empleo a 5.600.000, a 165.000 extremeños y a 821.000 catalanes. El debate identitario, lo único que busca en este momento y las consultas soberanistas es que los ciudadanos no hablen de sus problemas y se pongan detrás de la bandera de los sentimientos. Y como nosotros somos una fuerza política de la racionalidad política y no sentimental, nos ponemos al lado de estos parados de Extremadura, de Cataluña y de España. Por cierto, señora muy honorable vicepresidenta del paro de Extremadura, a usted le iguala con el consejero de trabajo de Cataluña que ni usted ni él son capaces de darle empleo a los parados, solo darle trabajo 4 veces al día para ir a fichar, para ir a controlar a aquellos que están en el paro. Y termino, señor presidente. Aquí no caben nacionalismos, ni periféricos ni centralistas.
Aquí cabe contribuir a la construcción de un país dentro de una Europa en la que el conjunto es más que la suma de las partes, como dirían los holísticos clásicos. Y quiero acabar con la referencia a un compañero de partido, a Ramón Jáuregui, que el día 9 pasado, es decir, señoría, hace dos días, termino, señor presidente, en un debate similar, no igual a este, en el Congreso de los Diputados, acabó con una intervención brillante diciéndole a los señores diputados del Congreso: señores diputados del Congreso, la articulación de España se arregla con ley y pacto. Ley y pacto. Ley, las normas que hemos aprobado, y pacto con la voluntad política de los partidos políticos de este país. Y ahora ya sí termino. Señor presidente, frente a los nacionalistas de un lado, a los patriotas de otro, yo me quedo con el patriotismo constitucional de Junger Habermas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En cuanto a la enmienda transaccional planteada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señor Escobar, ¿acepta la enmienda? Siendo aceptada por los tres grupos parlamentarios la enmienda, ya que ha sido aceptada también por el Grupo Parlamentario Socialista, se registra la enmienda y se continúa viva ya el texto de la enmienda y no el texto original de la propuesta de pronunciamiento que realizó el Grupo Parlamentario Popular. Para terminar, tiene la palabra el portavoz de dicho grupo parlamentario, señor Cantero Calvo, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Para que todos los ciudadanos lo sepan, lo que desde este grupo parlamentario y el resto de grupos parlamentarios entendemos que es una defensa de España y de sus intereses, supone lo siguiente: que la Asamblea de Extremadura inste al Gobierno de España a rechazar el pacto fiscal catalán, así como cualquier otra propuesta que ponga en riesgo la solidaridad y la cohesión territorial de España, a incidir en la defensa de la Constitución española, estableciendo los cauces de diálogo y negociación necesarios para buscar los puntos de coincidencia en los intereses comunes de España desde la firme defensa de los principios constitucionales, y a mantener la unidad del país, rechazando aquellas iniciativas soberanistas que pretendan ocultar los principales problemas de España y de sus comunidades autónomas, a lo que han de dedicarse los poderes públicos sin distraerse en debates territoriales ajenos a los problemas de la ciudadanía. Sin duda, es para felicitarse, sin duda, señores diputados, porque en un principio a nosotros nos asaltaba la duda, pero hemos entendido que efectivamente era errónea que por parte del Grupo Parlamentario Socialista, bueno, con un presidente que ha sido y presidente del grupo parlamentario, que ha sido presidente, como digo, de una comunidad autónoma, bueno, de alguna forma nos planteamos la duda, pero ya digo, queda despejada, se instase a lo que es ese modelo de Estado federalista que desde Madrid parece que no quedan claro cuál es la postura con respecto al pacto fiscal catalán. Pero de verdad que es de agradecer su postura, su defensa de los intereses de España, de los españoles, de Extremadura y de los extremeños. De verdad, señores diputados, que me satisface y le satisface a este grupo parlamentario. Miren ustedes, resulta esencial que si no llegamos a este acuerdo nos encontraríamos, como bien se ha indicado, con una España de dos velocidades. Y lo mismo que no queremos una Europa de dos velocidades, nos parece importante que efectivamente ese señuelo del que se habla y del que se acaba de hablar ahora por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no nos deje ver realmente el problema que subyace en lo que es esta proclama soberanista instada por algunos dirigentes catalanes. Nos parece importante que ese principio de solidaridad quede claro y nos parece importante que no nos juguemos, que no hagamos jugar a Extremadura en esta partida, en este tablero que desde luego desde Cataluña, desde la Comunidad Autónoma de Cataluña, desde algunos dirigentes trasnochados de la Comunidad Autónoma de Cataluña se pretende. También despejo dudas y me satisface, señor Vara, que
lamento, en cierta forma, que hayamos perdido los tres meses que desde que el presidente del Gobierno de Extremadura lo planteó en el debate de Estado de la Región, bueno, pues, y además que se planteó como uno de los principales retos, ¿no?, de Extremadura para el 2013, no nos hiciésemos eco todos de forma unánime. Ese no que conseguimos por parte de su formación también nos ha hecho dudar, pero nos satisface de verdad que al final, bueno, pues haya llegado al consenso y, en definitiva, a entender que el futuro de Extremadura y de España pasa precisamente por esto. Nosotros estamos convencidos, llegamos incluso a plantearnos, es porque el señor Fernández Vara no escuchó bien lo que dijo el señor presidente del Gobierno, porque si no hubiese dicho que sí, si no hubiese dicho que sí, lo mismo que lo ha dicho ahora. Pero por eso estamos convencidos que su ánimo claro, igual que el resto de los diputados de esta Asamblea, de esta Cámara, es el proyectar el futuro de Extremadura a través de lo que es la unidad de todos los extremeños y de todos los españoles. Desde luego, sinceramente, me felicito como ciudadano, como extremeño y como español. Igualmente, también es de agradecer, y deberán reconocerlo ustedes, la defensa que desde el propio Gobierno de Extremadura se le hizo cuando, bien, se tuvo el error, ¿no?, de decirlo de los 150.000 extremeños. Antes comentábamos que son muchos extremeños los que están en Cataluña, y miren ustedes, seguramente sean hasta más catalanes que los propios catalanes, ¿eh? Y ese sentimiento, desde luego, es el que tiene que prevalecer. Aquí no hay culpa de nadie, aquí lo importante es el gesto que hoy se ha tenido, desde luego, por parte de todos los grupos parlamentarios, con el gesto, desde luego, que están esperando, señoría, que están esperando todos los ciudadanos. Por eso, señores del Grupo Parlamentario Socialista, señores regionalistas, señores de Izquierda Unida y señores del Grupo Parlamentario Popular, estoy convencido que todos queremos defender a Extremadura. Estoy convencido que todos queremos que se siga defendiendo a la comunidad, a la Constitución española. Y estoy convencido que todos queremos que nuestro país siga unido. Miren ustedes, señorías, la foto está hecha. Ojalá que nadie salga movido. Estoy convencido de ello. Gracias. Gracias, señor Cantero. Señorías, antes de entrar en votación, leo textualmente la transaccional, que es la que se va a votar, la que se va a pronunciar la Cámara sobre la misma. En primer lugar, rechazar el pacto fiscal catalán, así como cualquier otra propuesta que ponga en riesgo la solidaridad y la cohesión territorial de España. En segundo lugar, incidir en la defensa de la Constitución española, estableciendo los cauces de diálogo y negociación necesarios para buscar los puntos de coincidencia en los intereses comunes de España, desde la firme defensa de los principios constitucionales. Y, en tercer y último lugar, mantener la unidad del país, rechazando aquellas iniciativas soberanistas que pretendan ocultar los principales problemas de España y de sus comunidades autónomas, a los que han de dedicarse los poderes públicos sin distraerse en debates territoriales ajenos a los problemas de la ciudadanía. Dicho esto, señorías, entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 62, votos en contra ninguno, abstenciones 3. Queda aprobada, por tanto, la transacción tal cual la hemos leído. El sexto y último punto, señorías, del orden del día es una interpelación, la número 21, sobre política general del Gobierno de Extremadura en materia de comercio de proximidad, formulada por el señor Martín Simón, que tiene un primer turno de 10 minutos para defenderlo. Gracias, presidente. Diputados y diputadas, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista presenta esta iniciativa parlamentaria para conocer y debatir sobre la política general de la Junta de Extremadura respecto al comercio de proximidad.
sean mis primeras palabras para saludar a los verdaderos protagonistas que hoy nos acompañan en el palco de invitados de este hemiciclo: los empresarios, la Confederación Extremeña del Comercio y la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura, los representantes de los trabajadores, tanto UGT como las representantes también y el representante de Comisiones Obreras, y la Unión de Consumidores de Extremadura. Saludo también a los trabajadores que nos siguen por Internet esta sesión. La presencia unánime de todos los sectores implicados en el comercio de proximidad indica la alarma social y la grave preocupación por la que atraviesa este sector económico en nuestra región. La subida del IVA al comercio está provocando menor consumo, decrecimiento del Producto Interior Bruto, más precariedad para los trabajadores y cierre de decenas de comercios de proximidad en las ciudades y zonas rurales de Extremadura. Las medidas adoptadas por el Gobierno de España, recogidas en el Real Decreto Ley 20 del 2012 de liberalización de horarios comerciales y la desregulación de los periodos de rebaja, van a producir una desventaja para los comercios pequeños y el comercio rural, que no podrán competir en igualdad de condiciones dadas las características de ellos mismos. Siendo esta una competencia exclusiva de la comunidad, se produce una clara invasión de competencia. Es por lo que esta Cámara hace un mes aprobó a iniciativa del Partido Socialista la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Señorías, las medidas del Gobierno de Rajoy y Monago son letales para el comercio minorista de la región y dictan la sentencia del deterioro y cierre progresivo de comercio en un plazo muy breve. Estas medidas rompen el actual modelo comercial extremeño, provocan la destrucción de cientos de miles de empleos y una gran dificultad en la conciliación de la vida laboral y familiar, así como un perjuicio para el descanso del pequeño comerciante. No crean que nos alegramos de que aumenten los parados o el cierre de comercio. Para nada. Señorías, no nos alegramos. Eso significa mucho sufrimiento y sueños rotos de los extremeños a los que nos debemos todos los diputados que estamos en este hemiciclo. Señorías, nada para el pequeño comercio y todas las facilidades y respuestas positivas a las demandas que realizan las grandes superficies comerciales. Todo el comercio para las grandes ciudades de una, para las grandes superficies de una o dos ciudades en la región y cierre masivo de comercio en ciudades intermedias y del comercio rural en los pueblos de Extremadura. Este modelo de Rajoy y de Monago del comercio tiene un coste social inasumible para aquellas personas con mayor dificultad de movilidad, mayores, familias numerosas, para las personas más humildes, para los parados. Ese es el pequeño comercio que les fía los alimentos para llegar a fin de mes hasta que cobren alguna prestación. Además, se incrementará la sostenibilidad ambiental al provocar un mayor uso del vehículo privado en largos trayectos para realizar las compras. Señoría, estamos hablando de un tema muy serio, de un sector económico y de empleo de primera magnitud para la región y que afecta a 1.100.000 extremeños. En nuestra región este sector aportó el 14% del Producto Interior Bruto y el 16% del empleo. Y del comercio viven de forma indirecta en Extremadura cerca de 300.000 ciudadanos. Señorías, estamos hablando de dos modelos del comercio de proximidad radicalmente distintos. Por un lado, los socialistas, los sindicatos, los empresarios y los consumidores extremeños hemos apostado por un comercio minorista basado en la proximidad, en la calidad y en la cercanía. Unos pueblos rurales abiertos con comercios, unos centros históricos vivos, vivos. Y hemos conjugado la defensa de los legítimos intereses de los empresarios del comercio y los derechos de los consumidores. En Extremadura hemos impulsado un modelo comercial basado en la apuesta del comercio ciudad, por la convivencia de diferentes formatos comerciales. En Extremadura existen actualmente, desde nuestro Gobierno, que se pueden abrir 8 festivos al año, 6 de ámbito regional y 2 que deciden los ayuntamientos, y se pueden abrir hasta 72 horas. Pero, señoría, actualmente ya las tiendas de menos de 300 metros cuadrados para la exposición y venta pueden abrir, tienen libertad absoluta de horario y pueden abrir los 365 días al año. Señorías, hemos impulsado una ley del comercio, hemos hecho un plan estratégico del comercio de proximidad.
Hemos hecho muchas cosas, algunas a lo mejor no del todo bien o regular, pero se equivoca el que hace, no el que no hace. Por eso, señoría, en el otro lado existe un modelo de comercio de proximidad del señor Rajoy y del señor Monago que da la espalda a los pequeños comercios. Una sola reunión del Consejo de Comercio en 15 meses. Una sola reunión. Tienen encerrado con cuatro llaves el plan consensuado del comercio 2009-2013. Y en la inauguración del centro comercial hace unos días en Badajoz, en septiembre pasado, deprisa y corriendo se anuncia un plan de estímulo al pequeño comercio. ¿Por qué practican la vieja política de la tierra quemada? Si ya hay un plan consensuado por todos, en 15 meses se olvidaron de los pequeños comerciantes. Señorías, hay un dicho que dice que de Roma viene lo que a Roma va. Pues de Madrid viene también lo que llevan las comunidades autónomas. El gobierno extremeño participó en julio pasado en Madrid en la Conferencia Sectorial del Comercio Interior, representada por el director general de Comercio. Y allí apoyó la ampliación de horarios comerciales, la apertura de los comercios hasta 16 domingos y festivos, si no se regula o lo remedia la comunidad autónoma, hasta las 90 horas también. El consejero de Economía aquí, en el pleno de julio, llegó a decir en esta Cámara que la liberación comercial incrementaría el PIB regional en 0,9%, generaría 3.700 empleos y se abrirían 4.700 nuevos locales. Se olvidó contar, porque esto es un juego de suma y resta, todos los negocios que están cerrando y todos los empleos que ya las políticas de liberalización están provocando. Y como colofón a este furor liberalizador, tenemos las declaraciones efectuadas por el presidente Monago en la inauguración de un gran centro comercial en Badajoz, que hace una apuesta decidida por la liberalización de los horarios comerciales. Señorías, la posibilidad de abrir todos los domingos ha movilizado a los sindicatos de clase, a los consumidores y a los empresarios de Menacho, del casco antiguo de Badajoz, a los de Pintores en Cáceres, a los de la calle Sol en Plasencia, a los comerciantes de la calle Ramón y Cajal de Villanueva de la Serena y a los comerciantes de los pueblos pequeños, desde Malcocinado a Baños de Montemayor. Las medidas de Rajoy y Monago están dando la puntilla al comercio de proximidad de la región. Señorías, Rajoy y Monago basan su modelo de comercio en cuatro falsos pilares de cristal, sustentados o hundidos en arenas movedizas. Los consumidores extremeños y los turistas que visitan tienen bien atendidas sus necesidades con el actual marco de horarios comerciales. Segunda, no es cierto que una mayor apertura de domingos y festivos conlleve un aumento de la competitividad del comercio minorista, lo que produce es una reducción de la productividad. Tercera, más horas y días de apertura no aumenta la posibilidad de incrementar el consumo, sino más bien traslada las compras habituales de unos formatos comerciales en detrimento de otros. Pensar que en Extremadura, si no se consume más, es porque se abren pocas horas, es un planteamiento equivocado, señora vicepresidenta. Si no se compra más, es porque no hay posibilidades económicas de hacerlo. Para decirlo en román paladino, no creo que ustedes lo hagan de forma consciente, pero sus políticas o su impericia van a llenar los bolsillos y a equilibrar la cuenta de resultados de las grandes superficies comerciales y van a vaciar los bolsillos y a cerrar los pequeños comerciantes. Y cuarto pilar de cristal falso. No es cierto que más liberalización de horarios comerciales genere empleo. Lo destruyen el comercio minorista y precariza el empleo existente en las grandes superficies. Para muestra un botón, le recomiendo la lectura del estudio del impacto en el comercio madrileño de la nueva ley de horarios comerciales, que analiza los resultados de la liberalización de horarios impulsada por la expresidenta Esperanza Aguirre. Vaya terminando, señor diputado. Voy terminando, presidente. Que está causando un cierre de establecimientos comerciales y de empleo. Frente a esta realidad hay alternativas. Y termino, presidente. El Grupo Parlamentario Socialista Regionalista está dispuesto a arrimar el hombro y no vamos a permitir que el Gobierno de Rajoy y Monago laminen al sector económico del comercio de proximidad de la región, como han hecho ustedes con las empresas de obra pública y de la construcción. Es por lo que le reclamamos de forma breve tres cosas. Primero,
convoquen urgentemente el Consejo de Comercio de Extremadura y debatan en su seno la situación del sector. Ellos saben latín de esto. Dos, saquen del armario, de los cajones, el Plan Estratégico de Comercio de Proximidad de Extremadura 2009-2013 e implementen las medidas previstas. Hagan algo por el comercio de proximidad. Y tres, asuman las 5 medidas que les hemos presentado para reactivar el comercio en la región dentro del plan de estímulo de la economía regional que presentó el presidente Vara. El Grupo Parlamentario asume el manifiesto que las entidades sociales han hecho en defensa del comercio extremeño y les hacemos una recomendación. Hablando se entiende la gente cuando hay voluntad de entenderse. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor diputado. Por el Gobierno de Extremadura tiene la palabra la señora vicepresidenta, consejera de Empleo, Empresa e Innovación, doña Cristina Teniente, por 10 minutos. Buenas tardes. Comparezco para hablar de comercio de proximidad, y vengo a hablar de futuro. Siendo consciente de un presente incierto y siendo consciente también de una gestión en el pasado con más sombras que luces. Si me lo permiten, lo primero que quiero decirle es que si lo que pretenden es que apliquemos las mismas políticas y acciones que aplicó el Gobierno socialista en materia de comercio, la respuesta, señorías, es no. No es la vieja política de la tierra quemada, es acabar con la vieja política y traer otra política a esta región. Y no vamos a sacar de los cajones los planes que ustedes pusieron en marcha por una razón, porque no sirvieron. No sirvió su modelo, señoría. Y no sirve, entre otras razones, porque solo en los 3 últimos años de vigencia del plan en Extremadura se cerraron más de 800 empresas de comercio minorista. Y no nos sirve su plan estratégico de comercio de proximidad porque ni fue un buen plan, ni acertó en la estrategia, ni desde luego ayudó al comercio minorista. Y según el anuario de la Caixa 2012, las actividades comerciales minoristas descendieron en el periodo analizado en los 3 últimos años de vigencia, un 21,5%. Ustedes apostaron en comercio, como en muchas otras políticas que aplicaron, apostaron por la política de las subvenciones. ¿Y sirvieron para mejorar? Pues no, para todo lo contrario, entre otras razones, porque dichos fondos numerosos no se dirigieron a los fines pretendidos. Y los atajos de las subvenciones sin control y sin estrategia son frenos, sin duda, a la competitividad. Y le voy a demostrar por qué. Por lo tanto, su modelo se acabó, su modelo de dinero público para no conseguir resultados, pues tiene que modificarse. Y nosotros tenemos que partir de un análisis, y partimos de un análisis serio y sensato, de una interpretación realista de lo que es la situación del comercio de proximidad en nuestra región. Y si en algo estoy de acuerdo con usted, es que es la importancia de ese comercio en nuestras estructuras comerciales. Aunque debo corregirle un dato al Grupo Socialista cuando hace mención al peso del comercio sobre el PIB, porque usted habla del 14%, incluyendo en ese peso la hostelería, y ustedes deberían conocer ya a estas alturas que no deben ser objeto de estudio o tratamiento conjunto. Pero aclarado este extremo, decir que el peso y su importancia, o el peso y la importancia del comercio minorista es enorme en nuestra región, que es un sector esencial y que somos conscientes desde el Gobierno de que así es. Por lo tanto, toda la sensibilidad del Gobierno en este sector. En Extremadura existen 13.000 empresas del sector del comercio minorista, el 20% de nuestras empresas, y contamos con 15.000 locales comerciales, siendo, como saben, una de las regiones con mayor densidad comercial.
Sabemos que es un comercio de proximidad con un altísimo porcentaje de autónomos, un 63% frente al 53% de la media nacional. Y esta breve radiografía de su enorme trascendencia, desde luego, nos hace ver de la importancia que tiene el comercio de proximidad en nuestra economía, pero también en nuestra sociedad, en el turismo, en la cultura, en general, en todos los ámbitos económicos. Por eso su presente y su futuro tienen una importancia trascendental para este Gobierno. Y no solo es, o no solo porque sea el más representativo de la región, sino porque se enfrenta, como bien ha dicho, a grandes debilidades y a nuevas amenazas derivadas de una crisis que está erosionando fundamentalmente la capacidad de compra. Pero es que además el comercio minorista extremeño tenía sus propias debilidades en Extremadura, y a los datos me remito. El volumen de facturación registra menor volumen de negocio por local, 283.000 euros frente a 377.000 de la media nacional, y la inversión, lo mismo. El comercio extremeño es el que menos invierte en activos materiales, 3.000 euros de media por local, menos de la mitad de la media española. Por tanto, es un comercio con grandes déficits de productividad y de inversión. Y ante este panorama, el nuevo Gobierno tenía varias opciones. Primero, buscar culpables y evidenciar los errores anteriores, apostar o simular protegerlo poniendo barreras, trabas, limitaciones o incluso impuestos nuevos a los formatos, a otros formatos comerciales, o ponernos a trabajar de forma conjunta con los pequeños comerciantes para que sean capaces de competir en cualquier formato. Pues bien, entre todas las opciones, apostamos por el consenso y por la competitividad. Pero además tenemos que adaptarnos al escenario actual y a las decisiones que están promovidas por la Directiva de Servicios, tanto en la apertura como en el funcionamiento, que, como saben, flexibiliza la regulación de los horarios comerciales y de los periodos de rebajas. Todos sabemos que la oferta comercial no solo tiene un formato. Hay centros comerciales, grandes superficies, hay supermercados, hay franquicias, hay comercio electrónico, y todos conviven entre sí y se complementan, y además responden a las exigencias de un consumidor que dispone cada vez de más información y más posibilidades de elección, y a esa realidad tenemos que adaptarnos, y tiene que adaptarse a esa realidad el comercio. Por eso la palabra mágica es el equilibrio, porque hay que dar garantías también a los consumidores, porque los hábitos de compra se están modificando y todos lo sabemos, y hay que dar garantías a los comerciantes, que deben también poder conciliar, entre otras cosas, su vida familiar y su vida laboral. Y la clave está también en el consenso, y también ser conscientes de que la pyme comercial, por su tamaño y por su estructura, es la que más esfuerzo debe hacer para adaptarse a ese cambio. Y nuestro comercio tiene también fortalezas. Su pequeña estructura le permite afrontar cambios a más velocidad, y su contacto con el cliente le hace detectar más fácilmente sus necesidades. Y superar sus desafíos exige que se centre y que nos centremos todos en tres pilares: la innovación, la diferenciación y la cooperación o la asociación. Y en esos tres pilares queremos asesorarlos, acompañarlos y apoyarlos desde la Administración. Y en esos tres pilares es en los que se sustenta nuestro plan de estímulo al comercio minorista 2013-2015, una hoja de ruta que se está intentando consensuar con el sector. Un plan en el que ponemos, y le quiero decir aquí, ponemos a disposición de los grupos parlamentarios para que podamos colaborar entre todos, para traerlo al Parlamento y hacer las propuestas, como se hizo con el plan de internacionalización, para que todos podamos aportar, no heredar un plan pasado que no ha funcionado, un nuevo plan consensuado con el sector, que traigamos al Parlamento y que podamos enriquecer entre todos. Esa es la oferta que hacemos desde el Gobierno. Unir fuerzas, que no seamos ajenos a la evolución y a las necesidades del sector. Un plan que haga competitivo al pequeño comercio y que sea atractivo para el consumidor. Un plan que no necesite implementar barreras para otros formatos comerciales, porque los distintos modelos pueden competir y convivir. Un plan que incremente también el número de empleos, porque sin duda detrás de cada uno
de los sectores comerciales, están los empleos que no podemos permitir que se sigan destruyendo. Un plan que aumente la facturación de los establecimientos, que mejore la cualificación, que ofrezca formación personalizada, que tenga en cuenta el relevo generacional, el emprendimiento, el comercio rural, la redimensión de los establecimientos comerciales y el agrupamiento. Un plan que se haga también trabajando con los ayuntamientos, porque el comercio se enmarca en una trama urbana que hay también que coordinar. Y dentro del plan aportaremos los programas que llamamos de asesoramiento técnico comercial y que comprenden consultoría, formación, planes de negocio tutorizados por expertos a la medida de los participantes y asesoría de seguimiento para la implantación de las mejoras. Y el siguiente paso será la convocatoria de ayudas. Y en la convocatoria de ayudas se tendrá en cuenta como prioritarias las empresas que hayan participado en los programas de asesoramiento. Y les adelanto, disculpe un minuto, presidente, estoy terminando. Y les adelanto que habrá 10 líneas de ayuda destinadas a la implantación, al diseño, a la modernización, al impulso de franquicias, a los comercios rurales, al electrónico, a los consorcios y pymes comerciales. Y también atendiendo a las demandas del sector, que seamos capaces de acercar las herramientas que faciliten el acceso al crédito, que serán de asesoramiento también y de difusión de la financiación de ayudas ICO, así como las medidas de apoyo de distintas líneas de financiación por la vía de intereses y avales. En definitiva, un plan de estímulo al sector, flexible y ágil, de atención personalizada, que afectará a 1.500 empresas de la región, 1.500 pequeños y medianos comercios, y que tendrá una financiación de 4,3 millones de euros. Les invitamos, señorías, y ya termino, a que abandonen la esquizofrenia de criticar todo. Sí, de criticar hasta lo que ustedes defendían. Si lo que nosotros estamos haciendo en este momento es aplicar la norma, señoría, aplicar la norma, que se sumen a este plan, que consensuemos entre todos las medidas por el bien del sector. Es una cuestión que a todos nos preocupa y todos identificamos como sensible y tiene que ser una materia, un sector para el consenso y para arrimar el hombro todos los grupos parlamentarios. Está en sus manos decidir si aceptan esta vía de acuerdo, de diálogo que ofrecemos desde el Gobierno, o si siguen solo en la vía de criticar ahora lo que incluso ustedes impulsaron cuando gobernaban, y tendré la ocasión de demostrarle. Le recomiendo una lectura. Usted me ha recomendado a mí una. Yo le recomiendo a usted otra. Lea las actas del Consejo de Gobierno, del Consejo de Comercio, de cuando ustedes gobernaban. Nada más. Gracias, señora vicepresidenta. Para el turno de réplica, señor Martín Simón, por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, tiene la palabra por 5 minutos. Gracias, presidente. Señora vicepresidenta, es la primera vez que debato con usted en esta Cámara y tengo que decir que me ha sonado todo lo que ha dicho un discurso teórico, elaborado y fuera de la realidad. Dice usted, los que están solos son ustedes. Nosotros estamos con los representantes empresariales, con los consumidores y con todo el mundo. Los que están como llaneros solitarios son ustedes. Ustedes son los que están como llaneros solitarios. Ustedes. Nosotros estamos con el sector. ¿O es que ustedes no se han leído el manifiesto por defensa del comercio extremeño? Segundo lugar, ¿de dónde se saca usted que este plan ha fracasado? Su palabra contra la nuestra. ¿Dónde está un informe? Perdone, que no es... ¿Puedo hablar, señor presidente? Sí. Señorías, ruego silencio, por favor.
¿De dónde se saca usted que esto ha fracasado? Perdón, primero, no es nuestro plan, era el plan de todos. Aquí están los logotipos del sector empresarial, de los empresarios, de todo el mundo. No es nuestro plan. La diferencia entre ustedes y nosotros, entre su modelo y el nuestro, es que usted casi no ha mencionado la palabra diálogo y pacto. Pacte usted esas propuestas que hace con el sector y después las trae a esta Cámara y hablaremos, y hablaremos. Pacte usted con el sector eso. Señora vicepresidenta, de su intervención se ve claramente que defienden a las grandes superficies comerciales, que usted es especialista en poner una vela a Dios y al diablo. Ellos son, Dios y el diablo son las grandes superficies comerciales, en línea con su ideología no solo conservadora, sino liberal, de un gobierno que acepta que el pez grande se coma al chico. En otro lenguaje, si usted quiere, la libertad de mercado y la crisis actual mantendrán a los comercios más fuertes que puedan sobrevivir y los débiles cerrarán. Señora vicepresidenta, puro pensamiento de darwinismo empresarial, puro darwinismo empresarial en Extremadura. Eso es lo que ustedes hacen. A ustedes, en segundo lugar, ¿por qué hablan de lo nuestro? Si aquí nosotros la iniciativa la hemos traído para que nos cuenten cuál es la política general de la Junta. Ustedes llevan, perdón, señora vicepresidenta, llevan 15 meses. Medida 120. Aprobaremos un plan de choque. Vicepresidenta, ¿dónde está el plan de choque? Después de 15 meses. Hay más, espere. Medida 121. Impulsaremos nuevas fórmulas comerciales. ¿Dónde están? Medida 122. Mejoraremos los espacios de atracción comercial. ¿Qué han hecho? Medida 123. Haremos un plan de comercio rural. 15 meses y todavía no han elaborado plan de choque. ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿El último año de la legislatura? Señora vicepresidenta, centrados en ti. Nosotros estamos centrados en las necesidades del pequeño comercio, de los trabajadores del sector comercial y de los consumidores. Ha dicho usted una cosa que compartimos. Hay que buscar el equilibrio. Es que el equilibrio estamos de acuerdo con él. Pero mire usted, ¿no ha hablado usted de diálogo? Han convocado una reunión del Consejo de Comercio el 4 de noviembre de 2011, en 15 meses, y tenían que hacerla cada 6 meses. Pero es que no solo han convocado solo una reunión, es que no han convocado tampoco el Consejo de Salud de Extremadura en 15 meses, ni tampoco han convocado el Consejo de Transporte Terrestre de la región. No es casual. ¿Por qué desprecian la participación de los sectores sociales? Es que tienen ustedes urticaria a la participación. Es que no creen en la participación que pueden aportar los sectores ciudadanos. Esto es un tema preocupante, señora vicepresidenta. Esto es un tema preocupante porque ustedes están degradando la calidad democrática en la región al impedir y al no facilitar el funcionamiento regular de los órganos consultivos. Esto es dar trigo. Lo demás, propaganda, que es lo que hacen ustedes. Promesas, propaganda y planes que no traen a esta casa. Y por último, y voy terminando. Mire usted, nosotros hemos presentado propuestas. Hemos presentado propuestas, sí, un plan de estímulo. Ya sé que a ustedes no les gusta escuchar las políticas keynesianas. Pero escuche un momento. Nosotros hemos presentado una propuesta. Un plan Renove. Cinco medidas relacionadas para la activación del comercio. Un plan Renove de vehículos, un plan de rehabilitación de instalaciones eléctricas, un plan Renove de electrodomésticos, que por cierto, le han sacado ustedes, pero con la mitad, señor diputado. Voy terminando, pero con la mitad de la dotación. Un plan de Renove para los comercios de mobiliario del hogar y un plan de mejora del alumbrado en los centros comerciales. Mire, termino. Señora vicepresidenta, hay que estar centrado realmente después de 15 meses y tener mucha osadía para salir de aquí y haberse comprometido a hacer un plan de choque y no haber presentado nada. El único inconveniente que hay es que ustedes defienden a las grandes empresas comerciales, a las grandes superficies, porque hay un ministro, un exministro del primer gobierno, el señor Aznar, al frente de una gran central de distribución y ustedes trabajan al dictado de los grandes centros comerciales y abandonan al sector. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señorías,
Espera un momentito. Señoría, ruego guarden silencio. Señora vicepresidenta. Señorías, guarden silencio, por favor. Bueno, señora vicepresidenta, tiene la palabra. Personal. Estamos en la última intervención de la tarde y nos ha quedado una cosa clara. Usted no quiere ningún acuerdo, porque usted está más cómodo en la demagogia, como siempre en este Parlamento. No quiere acuerdo, no los quiere. Usted está cómodo en la falacia y en la demagogia, y por eso no quieren consensuar nada. Mire, el plan de choque se lo he definido aquí. ¿Pero qué plan de choque quiere usted mejor que el que acabo de definir aquí, que se está negociando y consensuando con el sector? Si ese es su libro de cabecera, el programa, si ya lo sé, que se lo ha estudiado como todo el arco parlamentario del PSOE. Pero hay que leer más cosas, aparte del programa, hay que leer más cosas. Y yo le voy a ilustrar a usted para que se apee de ese oportunismo que les acompaña normalmente, porque aquí hay que leer más cosas. Mire, luego se lo voy a entregar. Acta de la reunión del Consejo de Comercio de 1 de julio de 2009. Se recoge dentro de la propuesta. Sí, sí, déjeme hablar. Esté tranquilo. Se recoge dentro de la propuesta que el Gobierno regional del señor Vara presenta al Consejo para su informe la subida de los días festivos habilitados de 8 a 12. Señoría, ¿se acuerda? No se lo ha leído, ¿verdad? Pues debería leer usted estas cosas. Claro, porque luego viene una aquí a la tribuna y dice: ¡qué malos son los del Partido Popular, que están cumpliendo con la norma! Y nosotros seguimos queriendo 8 días. 8 días porque estamos con el sector. Manifiesto sobre la regulación de horarios. Queremos mantener el actual marco normativo en 8. ¿Y entonces por qué propusieron ustedes 12 cuando gobernaban? ¿Cómo que no? Si está aquí, léaselo usted. Si yo la... Léaselo usted. Léaselo usted. Porque mire, sí señor, sí, sí, sí. Señora, fíjese, señora vicepresidenta. Cuando uno... Señora vicepresidenta, luego... Señoras y señores diputados, luego... Silencio, que se abstengan de dar voces. Aplaudan, permítense aplaudir. Tiene, continúe con uso de la palabra. Gracias, presidente. O sea, que usted me niega, y el señor Bernal, que hace unos gestos desde su escaño, que no, que no. Ustedes no, niegan que intentaron subir el marco normativo de 8 a 12. ¿Pero cómo? Pero lo propusieron, no lo subieron porque no llegaron a un acuerdo con el sector. ¡Pero lo propusieron! ¡Lo propusieron! ¿Cómo? ¡Claro! Lo propusieron. Y ahora ustedes, no. Señores, firman, señora... un manifiesto diciendo que no se puede subir de 8. Pero se dan ustedes cuenta... Señora vicepresidenta, señoras y no señores sé, diputados... De verdad, vuelvo... No... Vuelvo a rogarle silencio, por favor. Continúe, señora vicepresidenta. Es que no entiendo cómo no les sonroja a ustedes el seguir defendiendo lo indefendible. No lo entiendo, porque tienen delante al sector y debería avergonzarles venir aquí a defender una cosa que ustedes proponían lo contrario cuando estaban gobernando. Y, por lo tanto, creo que ya está bien de manipulación de mentiras en esta tribuna, porque mire usted... Cuando uno es riguroso, es serio y es veraz, se puede permitir el lujo de no tener memoria, pero cuando no lo es, tiene que recurrir a las hemerotecas y la memoria tiene que estar bien entrenada, porque si no, estas cosas pasan muy malas pasadas y les ha pasado a ustedes factura. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por lo tanto, dejen de buscar puntos de desencuentro, seamos serios. Busquemos el acuerdo con el sector, y yo no he dicho aquí que venga a traer un plan al Parlamento sin consensuarlo con el sector. Todo lo contrario, ¿no me ha escuchado usted? Hemos dicho, estamos con el sector, nos vamos a sentar con ellos para negociar y traer un plan consensuado. Y cuando llegue al Parlamento, entre todos los grupos parlamentarios,
creemos que pueden aportar. Claro que sí, pero si es lo que yo le he dicho, estamos diciendo entonces lo mismo, ¿no, señor Martín? ¿Está usted de acuerdo entonces? ¿Estaría usted de acuerdo una vez que se negocie de que discutamos el plan? A ver si llegamos desde aquí hoy a algún punto vaya de encuentro. Vaya terminando, señora vicepresidenta. ¿Está usted de acuerdo? Pues muy bien. Les recomiendo, de verdad, desde el Gobierno, que por el bien de un sector que está pasando, sin duda, por malos momentos, intentemos que nuestros objetivos, las estrategias que están definidas y buscando sobre todo el fin de la competitividad del comercio, lleguemos. Tenía aquí un montón de datos más para comentarles, pero tendremos ocasión, sin duda, de traer nuevas iniciativas parlamentarias para debatir sobre el presente y el futuro de este sector, sin duda, importantísimo en nuestra región. Muchísimas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. ¿Hace uso de la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida? No hace uso de la palabra, pues el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra, señor Pacheco Delgado, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. Señor diputado, se le llena usted la boca de diálogo, se le llena usted la boca de consenso y vas aquí y hace un discurso patético ante el ofrecimiento de la vicepresidenta del Gobierno para consensuar el plan de estímulo al pequeño comercio. Un discurso patético de acoso, de acusación, cuando a usted se le llena la boca de diálogo. Señora vicepresidenta. Señora vicepresidenta, desde el Grupo Popular Extremadura Unida estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, a consensuar el plan de estímulo al pequeño comercio, igual que hicimos con el plan de internacionalización. Porque es lo que esperan de nosotros los extremeños, es lo que esperan los ciudadanos, y no discursos patéticos y discursos de salón, discursos preparados como el que usted trae. Para conocer los problemas del sector de las tiendas, hay que pisar las tiendas rurales, señor diputado, y no discursos de salón ni preparados por no sabemos quién. Quiero saludar a los representantes de los autónomos, también al director general de Comercio, Miguel Córdoba, que tanto trabaja por el sector, y a los miles de autónomos y comerciantes que ahora no nos están viendo, señor diputado, no se equivoque. Ahora están detrás del mostrador intentando sacar adelante sus empresas, cosa que usted no sabe, cosa que usted no conoce. Es curioso comprobar cómo los mismos que ayer proponían pasar de 8 a 12 los días festivos para que abrieran las grandes superficies, los mismos que impulsaron un gran número de medianas y grandes superficies, los mismos que cuando cerraban por centenares las persianas, los comerciantes le daban la espalda y no se preocuparon nunca por el comercio extremeño. Ahora son los que, con grandes dosis de demagogia, están en la estrategia del no, como usted ha demostrado, en la estrategia del no aquí y en todo, porque para el PSOE, cuanto peor le vaya a Extremadura, mejor le irá a ustedes. Ese es su pensamiento, señor diputado. Nada nuevo bajo el sol. Ese es su pensamiento. Cuanto peor le vaya a Extremadura, mejor le irá a ustedes. Y qué equivocados que están. Mientras unos se dedican a poner palos en la rueda, otro, el Gobierno de Extremadura, a trabajar por los autónomos, a trabajar por los comerciantes. Están haciendo todo lo posible para crear empleo, porque es la piedra angular de todo este problema. Es fundamental crear empleo para que los extremeños tengan dinero en el bolsillo y puedan consumir, que ese es el problema principal de los comerciantes extremeños, que ha bajado el consumo y no pueden sacar adelante sus empresas. Ese es el problema. Para conseguir ese objetivo, para crear empleo, el Gobierno de Extremadura no puede rechazar ninguna inversión, ni grande, ni mediana, ni pequeña. Necesitamos que los inversores vengan a Extremadura y no podemos rechazarles, sean quienes sean, ustedes, los que fomentaron las grandes superficies en Extremadura. A los empresarios, a los emprendedores, a los comerciantes, este Gobierno les tiene las puertas abiertas, porque no puede ser de otra manera. Pero no solo eso, acabamos de oír a la vicepresidenta
presentar un plan de estímulo al pequeño comercio que usted no quiere dialogar, que usted no quiere consensuar. Un plan de estímulo que va a centrar sus objetivos en la atención personalizada a los comerciantes, en la modernización del comercio, en facilitar el relevo generacional y, sobre todo, en un cambio de mentalidad de los comerciantes, ¿por qué no? También hay que decirlo. Fundamental en un mercado globalizado como en el que estamos. Tenemos que dar el paso definitivo a la profesionalización del pequeño comercio, señor diputado. Gestionar nuestro comercio no como una forma de subsistir, sino como una buena fórmula para ganar dinero, una buena fórmula para progresar, una buena fórmula para aumentar nuestra cuota de mercado de los pequeños comerciantes. Para ello debemos estar dispuestos al cambio, adaptarnos a los nuevos tiempos y aprovechar las oportunidades, que siempre las hay. En este cambio, en esta adaptación, en estas nuevas oportunidades es donde está el Gobierno de Monago y el Gobierno de Extremadura, para ayudar a los comerciantes extremeños. Y lo está haciendo ahora, no solo con este plan de estímulo, también con decenas de medidas que ya vienen en el plan 3G. Una de ellas, el punto de activación empresarial, utilizado por un buen número de autónomos y de comerciantes, donde se les ha orientado, se les ha formado y se les ha ayudado a crear nuevas empresas. Lo que no podemos en la Extremadura del siglo XXI, señor diputado, es tenerle miedo a la libertad. Y el Gobierno del señor Monago, el Gobierno de Extremadura y este grupo parlamentario no le tienen miedo a la libertad. Y yo estoy seguro que los comerciantes tampoco. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.